Bueno, cuénteme. Tú eres de esas personas que el 31 de diciembre dices, voy a dejar de hacer esto, voy a hacer tal cosa, sale para arriba. Larga. Larga, sí, claro. Pero. Y uno siempre busca un pretexto de calendario, 31 para comenzar, pero después del primero no hizo la mitad y dice, ay, ya para qué. Como la semana, uno para que comienza los miércoles dieta, no ve los lunes. Exacto. Sí, pero siempre hay momentos importantes para transformarse. Lo importante es poner la actitud, ponerle, planificar y qué sé yo, pero a veces uno solito no puede. Por eso necesitamos a veces ese empujoncito de personas expertas que nos motivan, nos llenan de ánimo, porque definitivamente lo que es enero y los lunes, pienso que los pobres son el mes y el día más trajinado de todos nosotros con la cantidad de promesas que hacemos. Vamos a ver si en esa tarea nos da una lección muy importante nuestra invitada, que es Danita Milano, que aquí muchas veces Emprendiendo bien y nos acompaña. Dana, bienvenida. Ay, muchísimas gracias de estar aquí. ¿Viste lo que estamos hablando, no? Feliz, claro, claro. Porque es que todos queremos el 1 de enero reinventar. Es verdad. Y entonces hacemos 20.000 promesas, pero no tenemos la suficiente estructura para poderlo lograr. Claro. Primero que todo, todos estamos sintiendo en este tiempo que necesitamos una transformación. Uh-huh. Pero esa transformación no viene desde afuera. Esa transformación viene primero de un poder muy importante que tenemos, que se llama el poder de elección. Uh-huh. Entonces yo tengo que elegir que quiero transformarme. Cuando aprendemos a transformarnos, cuando aprendemos nosotros a dirigir nuestra vida, aprendemos la diferencia, que la mente hay que tenerla calmada para poder tomar mejores decisiones, que la mente hay que tenerla calmada para tener atención, y está demostrado científicamente que la atención es el mayor coeficiente intelectual que puede tener un ser humano. Segundo. Cuéntame. Para poder transformarnos, además de tomar el poder de elección, tenemos que saber que nosotros valemos mucho. Sí. Y no, o sea, no nos la creemos que tenemos valor. El valor siempre está afuera. Uh-huh. ¿Y cómo nosotros nos damos el valor? Parémonos en un espejo y reconozcámonos qué somos. Nunca hacemos ese ejercicio. Uh-huh. Jamás. En estos talleres que dictas y que eres además una experta haciéndolo, dijiste algo al comienzo que yo creo que nos toca a todos. Podemos tener los mejores libros, las mejores recomendaciones. La información puede estar en nuestro cerebro, pero ¿qué actividad o qué ejercicio podemos realizar día a día para fortalecer nuestro poder de decisión? Esta creencia de que no puedo la elegí yo o fue infundada. Uh-huh. ¿Esto? Claro. Entonces, cuando tú te veas que no tienes las herramientas para tomar una solución, o para tomar una decisión, o que no tiene la suficiente voluntad, ve un poquito atrás y esta creencia que yo tengo, ¿la tomé yo o fue infundada? Claro. Ahora, es lo más sencillo. Cuando arrancamos la entrevista contigo en el día de hoy, hablábamos de esas transformaciones que a veces le buscamos pretexto de decir, ay, no, ya no la hice, ya no es 31, entonces tocará esperar hasta el próximo otro año. Sí, esperar. Sí. Y echémoslo. Y echémoslo y esperemos a que venga. Y resulta que no hay tal. El tema es planificarse, y en esta época que es mitad de año, que vienen las vacaciones, que está el verano, que está, digamos, una sensación distinta, creo que la oportunidad también es propicia. Es la mejor oportunidad. Primero, sí, aprovechar que estamos en modo verano, porque todos estamos en modo verano. Sí. Y volver a retomar, exacto, volver a retomar todas esas promesas que hiciste. Segundo, hay mucha gente que le ha cambiado la vida, como dije, claro. Que le toca mudarse, que ha perdido un trabajo. Entonces, a esta gente le puedo dar un consejo. Cuando uno pierde un trabajo, no quiere decir que ya se le acabaron todos los talentos, se le acabaron las actitudes, que ya no sirve. Lo que hemos perdido es un puesto, un trabajo. Muy bien. Que podemos volver a retomar a partir de esa estructura que hicimos en el verano. Entonces, dentro de esa estructura, nada es gratis. Si yo digo voy a dejar de fumar, es porque el universo me está enviando señales de que mi salud tengo que fortalecerla porque viene algo más grande. Nosotros estamos en un mundo muy polar, la ley de la polaridad, y así creamos o no, las leyes universales funcionan. Así tú creas en ellas, las conozcas o no, funcionan. Hay una muy importante que se llama la ley de la polaridad. Para que haya luz, tiene que haber noche. Para que haya dicha, tiene que haber felicidad. Para que haya expansión, tiene que haber primero disminución. Entonces, si todo aquello que tú quieres cambiar, estás viendo que no puedes porque está en un punto de disminución, o está en un punto de negación, o está en un punto que tú dices, no, de aquí no salgo, aplícale esta ley. O sea, tengo que prepararme porque después de aquí voy a saltar al otro lado. Uh-huh. Maravilloso, el tema es fantástico. Sí. Pues Dana,
con toda su capacidad cognitiva y su experiencia. Les invita también porque regularmente aquí en Miami cada mes ella dicta sus cursos, sus talleres. ¿Y el próximo por venir va a ser cuándo? Es el 22 y 23, una certificación como Zen Coach. 22, 23 de junio. Maravilloso. Súper invitados. ¿Tu página, tus redes sociales? ¿Cuál, mis Anita? Redes, Dana Milano Zen Coach. Mi página, danamilano.com. ¿Y qué significa ser Zen Coach? Es un maestro que te enseña a vivir desde el interior. Qué bueno. ¿Y qué tal si de pronto tenemos un maestro nuevo como televidente cibernauta que Dana nos está diciendo puede darnos de pronto la oportunidad de que usted, si quiere ir a este curso, pues vamos a armar una dinámica, Catalinda, para que de pronto a través de las redes sociales, de Instagram, hagamos de pronto una convocatoria y gracias a tu gentileza, uno de ustedes o una de ustedes vaya y se certifique como Zen Coach y aprenda de toda esta experiencia maravillosa de Dana Milano, que hoy nos ha acompañado. ¿Les gustó esta entrevista? Bueno, pues si les encantó tanto como a mí, sencillísimo, suscríbanse a nuestro canal en YouTube y también compartan este contenido para que más personas se unan a nuestro mundo de Trendeando.